Avance. Y voluntarios en defensa de los derechos humanos constituyeron una red de veedores que prestarán asistencia a los participantes de la marcha convocada para este sábado hasta la Fiscalía General de la República. Jofrana González con los detalles. Buenas tardes, Jofrana. Sí, gracias, estudios. Buenas tardes. El concejal Freddy Guevara está haciendo el anuncio en estos momentos de los veedores que van a participar el día de mañana durante el desarrollo de la manifestación que va a salir desde la sede del Centro Lido y hasta las puertas de la Fiscalía General de la República. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones en estos momentos. Todo lo que requiera, porque efectivamente el país lo necesita. Todos vimos cómo la manifestación pasada, que se fue en contra de la Ley Orgánica de Educación, hubo una participación y una acción sistemática de, de la Fuerza de Seguridad del Estado en contra de los manifestantes sin ninguna razón y sin ninguna, sin ninguna acción evidente que requiriera que hubiera un uso de la fuerza pública. Vimos como mujeres, ancianos, niños, jóvenes en general, fueron atacados con bombas lacrimógenas, con perdigones, con la ballena, con el rinoceronte, y entre eso la población venezolana tiene que empezar a organizarse para defenderse. ¿Defenderse qué? Con violencia, ¿no? Para nada. Pero lo que sí creemos es que tenemos que organizarnos para muchas cosas. Y una de ellas es la que estamos tratando de articular en estos momentos, que es tener presencia en las manifestaciones con grupos certificados de la Comisión de Derechos Humanos del Área Metropolitana, que asimismo pueden entrar con relación con los diferentes centros de derechos humanos que están en la Universidad Católica Andrés Bello, con el Foro Penal, con la Universidad Central de Venezuela, con el Colegio de Abogados, que podamos empezar a construir una red que nos permita hacer registro y denuncia de cada una de las violaciones que se puedan realizar y las arremetidas de las fuerzas policiales y de las fuerzas militares del gobierno en estas manifestaciones y hacer... Bien, eran parte de las declaraciones del concejal metropolitano Freddy Guevara, anunciando el día de hoy que ya está constituida la agrupación de veedores que van a participar en la marcha del día de mañana y en todas las manifestaciones que vengan en consecución, no solo en contra de la ley de educación, sino en cualquier otro tipo de manifestación hecha por parte de la sociedad civil. Avance.